Hostia. Hostia, pues no me jodas. No jodas al de Piltover. Pues no lo hagas, tío. Pues no, esta vez no, tío. Por una vez no, por favor. Por una vez no, por favor. Es que ni me planteo otra cosa. Ha dicho que va a joder al Cuerpo tonto que juegue alfa es Piltovers, pero tío, uniformista. por una vez que va a jugar Piltovers, pues juega en serio, tío, no te lo enseñé. No he sido top 1, tío. Nada mejor para un top 1 que salir de Piltovers, tío. Rolearé por la Oriana, si no sale. Top 1, top 8. Top 1, top 8, chicos. No hay otra manera. Oriana, por favor, una Oriana, por favor. Si no, voy a rolear. Blood Money. Puede ser bastante buena, con Open. Y Latent Forge también está muy bien. Bien. Dime que nadie más tiene salida de Pitolovers, tío. No, este se está preguntando Jinx. Creo que si me pegan suficiente hago interés, ¿no? Pero no me van a pegar, ¿no? He pensado en el guinzo, pero el problema es que quiero perder, ¿sabes? Si se me hago guinzo, después quizá me arrepiento de haberme hecho guinzo. Pego. Jinx. God Jinx, ¿eh? Es partida de Jinx 3. A ver, ¿cuál es el ítem? Guay, Robotic Arm. Es partida de Jinx 3, 100%. El problema es que creo que Dalesom también quiere jugar Jinx. Pero bueno. It is what it is. Voy a tener cuidado, porque puedo ganar. No puedo meter la Jinx. York.
Te la juegas mucho. Pff, hay que jugársela. Necesitamos top 1 si quiero pasar al día de mañana. Tengo que jugar agresivo, tío. Necesito un buen canjeo. Estoy haciendo ahora mismo una derrota. Llevo 3 derrotas y he perdido solo 12 de vida. Eso es brutal. Voy a tener cuidado con este, que va bastante open. Poin está haciendo open, eso es un putadón para mí. Buah, me va a joder el game. Ah, no, ha dejado de hacer open. Uff, uff, gracias a Dios. Bueno, espérate, espérate. Que aún con estas. Bueno, thanks, God. Thanks God. Thanks God. Uf. Solo te estaba asustando el rey. Pensaba que... A ver, tendría sentido que hicieses open, la verdad. Holy shit, tío. A ver. Me ganan todos, así que yo creo que puedo jugar esta ronda. A ver. Llevamos una muy, muy, muy buena racha ahora mismo. Estamos en un spot bastante buena. ¿Eso qué es? Ah, lo de Thresh. Vale, tengo muy buenos ítems ahora. Vale. A ver, lo mejor sería el mejor canjeo posible, la verdad. La cosa es, Dale, me está jugando Jinx Reroll. ¿Me interesa jugar Jinx Reroll? Quizá me interesa olvidarme y ya está. Armadura y Mana y Warmog. Creo que puedo subir esto. Me puedo quitar el ítem. A ver, esto va a ser Warmog seguro. Y armadura y mana. Ahora la cuestión es si lo quiero utilizar o no. Este, si me toca, le voy a ganar. Si me toca, es un Lucky. Es lo que hay. Vale, este me debería ganar. Vale, estamos haciendo una losing simplemente perfecta, casi. 67 de vida, 6 de losing. Medium completo en Blacksmith. Al natural, yo creo que ni de coña.
Esto quizás está bien, la verdad. Dos ítems de oro. Luego escojo cuándo usarlos. Dedication. Warm assist. ¿Qué es esto? Vale, no voy a hacer nada porque me interesa perder y este tío no tiene una mesa muy buena. Está jugando Jinx reroll. Yo quizá me voy a Aphelios y ya está. Me voy a sacar Jace 3 y Aphelios y juego. Vale. Subo al 6 ya. Vale, racha de 7 derrotas, 58 de vida. Vale, Rek'Sai 2, me gana y me gana. Creo que me ganan todos, puedo hacer ítem. Lo dicho, podría jugar Jinx reroll. Pero como este la va a jugar sí o sí, creo que prefiero irme al 7. Y rolear al 7 y ya está. Vale. 8 derrotas. Tampoco sé si me interesa jugármela mucho, ¿eh? Aphelios. Lo que sí que tengo que denegarle todas las Jinx posibles, la verdad. Aunque creo que el Jinx que tengo va a ir para Aphelios. Doble guante radiante, probablemente sea en eco, ¿no? Es que es eso, necesito puto top 1, tío. Aquí podría haber subido al 7, pero sí, creo que si subía al 7 metía 4 gunners, tenía alguna posibilidad de ganar. Derrotas de 4 bichos están muy bien, tío. Me ha mandado ahí, de borde encima. Vale. Vale, yo creo que es una más. Incluso ahora subir al 7 y si sí, canjeo, canjeo. Aquí ahora subo, juego así. Y si canjeo, pues he canjeado, ¿sabes? Ya es un canjeo de 30, es un canjeo de 70 de oro. Y encima tendría 2 o 3 vidas. Para que se me toque algún hero. Hostia, dos tíos jugando Cho'Gath y los dos han hiteado Cho'Gath. Wow. Nah, pues tampoco hagas Wintrade que nos banean, tío. Tú juega ya algo, tienes que jugar, tío. Porque si no. Vale. Vale. Derrota de 4 fichas, está bien. Y ahora hay que ir con todo, ¿eh? No, 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 no.
No tires FF. Que verás que mi top 1 se convierte en top 8. Vale, tengo que rolear al 7 o me voy al 8. Vamos a rolear. Oh shit. Creo que me muero. ¿Cómo canjeamos? No me lo puedo creer. No he canjeado por un pelo de un calvo. Hostia puta. 21 de vida aún. Scrooge seguro que no. Dueling Gunners. Necesito Aphelios 2. Vale, canje. No me vendo esto por si me dan fon. Que si me dan fon quizá pues los meto. Aunque yo creo que con mucho meto silco. Pero bueno. Nice. Vale, es un canjeo de muchísimo valor, ¿eh? No me he fijado de cuánto, pero vamos. Esto debería ser top 1, la verdad. 50 cargas. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Tengo una font. Me falta un Jace. Ese. Me falta un Jace y lo voy a rolear, creo. Porque con un Jace lo saco y quiero el otro también. Qué barbaridad. Pasa que me quiero ir al 8 también. Al 8 puedo meter 4 Gunners. Y Silco sería mi level 9, creo. Madre mía. El Graves, creo que me la pela, ¿no? Ah, no, claro, el Graves entra en la siguiente. ¡Qué locura, tío! Heimer, Braheimer 2, con la MR. Gárgola, 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 creo que está bien. Gárgola está bien. A Ferios, nada, a Ferios 2, soy subnormal, tío. Bueno. Deberíamos sacar a Ferios tarde o temprano, la verdad. ¿De cuánto valor ha sido el canjeo? ¿50 luces? O sea, 50 cargas. A ver, ponente exclamación Piltovers.
¿Qué raíces? Cabro, ¿cuánto? De, ¿recompensa de ser pintor? ¿De cuánto es el valor? Recompensas de vender un dinosaurio. 11 luz streak. Son 110 de oro, se supone. 110 de valor de oro. Madre del amor hermoso. Me falta un Aphelios, un Jace, una Sejuani y voy en modo bot. Oh, un Sion. Me imagino que quiero el Sion, ¿no? A no ser que saque ese Juan y 2. Mira, tengo esto. Aimer. Madre, la que llevo. Quiero Gangplank. Saco Gangplank 2, le pongo 2 ítems de random. Ok. Dale, eso me ha giteado todo. Y tiene el de que explota, eh. Tengo que tener cuidado con este. Dale, eso puede ganarme. Por suerte tengo más de una vida, tío. Hostia, Point va volando. What the fuck. MR. A ver, ya reduzco. Creo que MR es MR y mana en Heimer. O sea, pero si la vi la había movido. Tío, ¿cómo no tengo a Felios 2 aún? ¿Y por qué no estoy rodeando? Bien, eso es lo que necesitábamos. Ya, de hecho, he movido una vía aquí para que tuviese la vía el de esto, pero parece que tenía que hacer otro movimiento más. Revencino, comíame la piñata esta noche, porro a tu honor. Disfruta de lo. Tío, sí, ¿cuándo voy a usar esto si no, tío? Bueno, en B quizá. En mi level up puede ser un circo, pero tampoco me encanta, pero bueno, sí. Creo que quizá mejor incluso una Soraka. Creo que es mejor Soraka que Silco, eh. Tener mucho cuidado con ese bicho.
A ver si consigo que el eco no me joda la Felix. Este es el que más miedo me da, la verdad. Nice, ¿no? Vale, nice. Ah, no le he matado. ¿Qué hay que spamear ahora? Jinx reroll está bastante bien. Challenger los he visto bien. Beagle Water siguen funcionando. Cho'Gath rerolls. Creo que hay un buen meta, ¿eh? Creo que ahora mismo se pueden jugar muchas cosas. Creo que ahora mismo lo que hay que hacer es flexear mucho. Aquí no le da eso, se pide el Gunplank. Ítems de Jace estarían bien, ¿no? Sí, nerfearon ya aguas turbias. Más turbias. A ver, yo creo que aquí queremos hacer dinero, ¿no? Tío, nunca había visto Cho'Gath con Double Travel. Y a ver, yo le estoy ganando, pero creo que soy el único que le está ganando. Y porque he hecho un canjeo de 110 de valor de Piltovers. Ojito que si sacamos top 1 nos podemos salvar. Ojito que esa salida de Piltovers nos puede meter en la final de mañana, ¿eh? Ojito que entramos de reserva, ¿eh? Ojito. Ojito, ojito que entramos de reservas, chicos. Hostia, eso es distinto, ¿no? Ahora gana armadura la torreta de Heimer. Wow. Vale, top 4. Ok. Vale. ¿Qué me interesa denegar a Rocky para poder ganar este game? Porque Point ha perdido contra Rocky y este ha perdido contra mí ya, ¿no? No, no ha sido contra mí, pero han perdido los dos. Ah, no, no, no. Los challengers también están ganando. No hay nadie yendo por Epical 3, ¿no? Pues se está viendo eso. Fade and be gone. David Rada 7 es un economista. Creo que es Giant Slayer Jace, ¿no? Es mucho daño. Yo no sé si prefiero quedarme Jinx o Graves. A ver si le gano. David Dara. David Rada, perdón. Gracias, tío, por el super mío. A ver si me das suerte y hacemos top 1, tío. Vale, es bueno. Point gana al que iba full winning streak. Nice. ¿Lo mata? Uf, a 1 de vida. Vale.
Sí, quiero hacer el cambio del doble guante, pero me tiene que salir otra B y probablemente quiero que sea B2 para que valga la pena el cambio. Nadie busca nada, Mordekaiser. Vale. A ver, estamos en un punto muy dulce, la verdad. Estoy a punto de Shen 3, a punto de Aphelios 3. Puedo sacar Taric 3, puedo sacar Gangplank 2 también. Puedo ponerle ítems a Gangplank. ¡Hostia! Soy chot. Es que la Aphelios es lo que pega. Y no solo la Aphelios, sin Jayce. Bueno, Jayce, Aphelios 2 más daño que Jayce 3. Pero Jayce tiene. Dice por Soraka, en verdad sí que tendría sentido, la verdad. Voy a comprar. De hecho, incluso Velvet por Soraka, tío. Esto tiene que ser top 1 por cojones. Es que no. No tiene sentido, tío. La que llevo. O sea, no he, no he ido tan gordo en mi vida, creo. Sin sacar una épica al 3, es que es canjeo de 50. Es que hemos hecho la losing streak muy buena, tío. La losing streak. La hemos hecho muy, 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 muy buena, tío. Hemos perdido muy poca vida, tío, en todas las rondas, tío. Porque la hemos llevado al límite, ¿sabes? Vale, ya es top 2. ¿Y este busca algo para top 1? No. Había un Shen. Ops. No worry. Don't worry, está bien. No he visto el Shen, la verdad. Pero da igual, que no puedo perder. Está bien. Es imposible que pierda. Es imposible perder. De verdad. O sea, no puedo perder con esta mesa. Es demasiado fuerte, tío, todo lo que tengo. Es 100% win ratio. Es imposible. Que no, o sea, yo creo que si él sacase una épica al 3, le gano igual. De verdad. Let's go. Vale, ahora a ver si nos metemos en la final de mañana. Ahora a ver si nos metemos en la puta final de mañana con ese top 1.